Y estamos con una de las caras nuevas y, como lo decíamos, de la bomba del mercado, ¿eh? Denis Strakualursi, con la camiseta de Unión nuevamente. Denis, qué placer saludarte, ¿cómo andas? Bueno, muchas gracias por tus palabras y bueno, contento por volver al club, por poder entrenar. Estás haciendo una pretemporada dura, así que ansioso por ponerme lo mejor posible, lo antes posible y ayudar al equipo. Me decía Chino Toseto, lo de Denis es maravilloso. Quería retirarse con esta camiseta o jugar un tiempo más con esta camiseta y viene en un momento, no es que tenés 40 años, estás en un momento bárbaro también y te dio ganas y viniste a Unión. Sí, era la idea. Estaba en Italia y en esos momentos dije, quiero volver. Fue una decisión personal, consultado un poco con la familia. Dije, bueno, mi idea fue siempre retirarme acá, se lo había prometido al Tato, lamentablemente no se lo pude cumplir, pero creí que era el momento, no lo llamo retirarme, sino venir a lograr cosas, porque todavía tengo ganas de seguir logrando cosas en mi carrera, y bueno, ojalá Dios quiera se pueda lograr todo lo que uno quiere, tanto personal como grupal, se pueda plasmar en este campeonato. Ahora, Denis, qué carrera que hiciste, ¿no? Llegar a jugar, por ejemplo, en la Premier, nada más y nada menos. ¿Pensabas cuando empezaste a recorrer estos pasillos aquella vez que se te esperaba esa carrera? No, la verdad que no. Yo siempre fui un agradecido a Unión porque me sacó de Rafaela. El Nero Barraza confió en mí cuando mucha gente en su momento no lo confiaba. Entonces me dio ese respaldo. Después el club me ayudó a crecer como persona, a crecer profesionalmente y después se dio todo muy rápido. Yo creo que ni lo soñaba lo que llegué a lograr, pero sí, en un momento dije, es el momento, era mi oportunidad y bueno, trabajé para eso. Denis, cuando decís me sacó de Rafaela, ¿sentís que necesitabas salir de la ciudad y entrar y encontrar un club como este? Sí, en su momento uno no lo pensaba, no sabía. La primera impresión cuando me llama mi papá y me dice que estaba la posibilidad para venir era de, no quería, porque era salir de mi ciudad, salir de mi barrio, de lo que estaba acostumbrado y de lo que yo conocía. Entonces era otra vida y bueno, uno vino con dudas porque no sabía cuánto iba a durar, si era 6 meses, un año o quedarme a hacer una buena carrera o una vida acá en Unión, porque era el pensamiento de poder conseguir un trabajo, de poder, lo que hacen muchos cuando vienen a este club, porque es un club y una ciudad acogedora que podés realizar eso. Después todo lo que se dio era inimaginable, pero bueno, gracias a Dios lo pude disfrutar. Me dice Mati Rojo, Denis un monstruo en el vestuario. Le habla a los chicos, le cuenta toda la trayectoria que tiene. ¿Cómo están los chicos? ¿Escuchan? ¿Les gusta las historias que le contás? ¿Saber decirle esto sí, esto no? ¿Vamos por acá? Sí, a ver, aconsejar es... yo soy de más de todo contar. Después cada uno toma las decisiones. Traslado lo que hicieron algunos jugadores conmigo. Cuando yo llegué a Gimnasia de La Plata tuve la suerte de compartir vestuario con gente que venía de Europa y yo pude sacar muchas cosas positivas de ello. Entonces uno lo que quiere es trasladar esos mensajes y después las decisiones son de ellos, pero bueno, son jóvenes, no es la misma juventud de hace 15, 20 años atrás. Entonces hay que acostumbrarse a eso, a los tiempos, que no son los mismos. Antes nosotros escuchábamos más o no hablábamos, pero no es culpa de ellos, sino que hay que acostumbrarse a lo que hoy se vive, al presente y bueno, acompañarlo. ¿Cómo están los entrenamientos? ¿Cómo te estás sintiendo en la etapa esta, que es dura siempre, ¿no? Sí, la verdad que es una pretemporada dura, el profe está trabajando fuerte, más que lo que esperaba, pero bueno, es necesario, hay un plantel joven, entonces creo que la parte física va a ser importante, ahora empiezan los amistosos, los trabajos más tácticos con el Chino, así que creo que vamos por un camino.
¿Te planteás algún objetivo? Decís, vengo a Unión este año, tengo ganas de quedarme tantos años, tengo ganas de pelear un ascenso. Sí, así, por ese orden. Creo que el objetivo del ascenso está porque creo que es el paso que le falta al club. Ojalá podamos ayudar. Es un plantel joven, creo que nos falta crecimiento como plantel, pero bueno, es arrancar con ese sueño en donde se puede hacer unas bases para lograrlo. Como vos dijiste, no sé si quedarme 1, 2, 3, 4, porque lo va a decir mi físico, las ganas. Yo siempre digo, cuando me levante y diga no tengo más ganas de entrenar, dejo el fútbol. Todavía tengo muchísimas ganas, pero bueno, el objetivo de poder dar ese salto está. Denis, es para una charla en el piso, ¿no? Para que charlemos largo y tendido de toda tu carrera, pero déjame preguntarte, ¿el lugar que más disfrutaste, que más te sorprendió, donde te sentiste pleno, donde dijiste, bueno, la verdad que no puedo creer que esté aquí? Yo te decía, la Premier antes tal vez sea eso, ¿no? Sí, creo que... yo una charla que tuve con quien era mi representante en su momento, cuando me llevo a gimnasia y una prueba, porque fui a probarme a gimnasia, él me había preguntado cuál habría sido mi sueño, cuál era mi sueño, y yo dije, era jugar en la Premier. Entonces, calcula, cuando empecé a vivir ese mundo, era todo maravilloso, era todo novedoso. Entonces, la verdad que lo disfruté, pude disfrutarlo, pude jugar, sentí mucho el cariño de la gente, que para mí eso fue uno de los recuerdos que más me llevo y que va a quedar siempre en mí. Entonces, lograr eso es un anhelo que siempre lo tuve y bueno, gracias a Dios yo lo pude disfrutar. Denis, la última. ¿Sos consciente que tu llegada pone a Unión en un lugar de candidato? No sé si al ascenso, porque después también hay que tener mucha suerte y otras cosas para ascender, pero digo, hoy en día peor todavía. Pero bueno, te gusta esa responsabilidad, sos un tipo que tiene experiencia. Sí. Son esos objetivos que uno se pone y sabe que tiene la responsabilidad. Uno ya está acostumbrado a tener ese tipo de responsabilidades, me lo pongo como responsabilidad, pero más de todo para el crecimiento. Creo que todavía, sí es lindo decir, venimos a pelear el ascenso y ojalá Dios quiera se pueda dar, pero creo que por el plantel que tenemos, de muchos chicos jóvenes, lo que más anhelo es que podamos crecer y que de acá muchos chicos puedan salir, puedan ir a otras categorías, que creo que es lo que el club tiene que empezar a buscar, como salió Soldano, como salí yo, Quique, volver a esa fuente para que realmente se pueda dar el paso. Ojalá pueda gritar varios goles tuyos, Denis, gracias por la nota. Bueno, ojalá Dios quiera que podamos festejar.